Muy bien, señores, pues este es el primer carro de control remoto que vamos a revisar aquí en Dronepedia. Este es el Thunder de ZD Racing, mejor conocido como el 9106. Es un carro de control remoto de un décimo de escala y el día de hoy vamos a revisarlo en Dronepedia y se las muestro porque esta es una camioneta ideal para iniciarse en el mundo del radiocontrol de cuatro ruedas. Así es que vamos a destaparlo para ver cómo es que viene. Lo que viene en la caja es lo más elemental, es nuestra camioneta. La batería está dentro, ahorita se las muestro. Viene nuestro control, que ahorita lo exploramos. Viene con un cargador sencillo. Este a veces viene con algunos quads de carreras. Y también viene con su manual, un poco de cinta de doble lado, algunos zip ties. Y bueno, unas pequeñas piezas de plástico que ahorita vamos a ver para qué sirve. El manual nos va a ayudar a identificar cómo es que está conectado y armado nuestro quad, nuestro carro de control, además de cómo es que vienen todas las partes ensambladas y también una lista con el número de partes para que en caso de que se les dañe alguna, ustedes puedan encontrar la refacción ahí dentro de la página. Recuerden, esta camioneta fue cortesía de RC Moment y la van a poder encontrar allá abajo en la descripción si les gusta. Pero vamos a seguirla explorando. Vamos a desmontar la carcasa quitando por acá estos seguros y al jalarla hacia arriba, eso es lo que tenemos. Nuestra camioneta cuenta con suspensión independiente en las cuatro ruedas, ¿lo ven? Además de tracción en las cuatro ruedas, por ahí adentro podemos ver el eje que lleva la fuerza tanto a las ruedas del frente como a nuestras ruedas de atrás. Estoy moviendo esta rueda de acá adelante y las de atrás se giran. Cuenta con un ESC de 45 amperes y un motor 3650. Estos motores se miden de la misma forma que medimos nosotros los motores de los quads o de los drones. Así que este motor produce 3300 kilovolts y es un motor in-runner. Es decir, que el eje del centro es el que gira y el que lleva la fuerza pues a todos nuestros ejes. A diferencia de los quads, que lo que gira es la parte de afuera, ¿ok? Tenemos un servo para la dirección de 3.5 kilos, así que es un servo con bastante fuerza. Por acá arriba tenemos nuestro receptor que funciona a 2.4 GHz. Y nuestra batería es una batería de dos celdas de 2400 mAh, ¿ok? Es una batería bastante buena. Viene con su terminal balanceada y viene con estos conectores que podemos quitar y poner, ya que la posición que tiene es un poco compleja, así que para poder sacarla hay que desconectar el negativo y entonces sí podemos sacar nuestra batería para poder cargarla. Entonces lo conectamos de nuevo y conectamos nuestra tierra central y de esa forma con este puerto vamos a cargar nuestra batería con el cargador incluido. ¿Cuál es la desventaja de utilizar el cargador incluido? Que como es una batería tan grande, este cargador carga a unos 800 mAh, así que más o menos se va a tardar unas 3 horas en cargar esta batería. Si ustedes tuvieran un cargador mejor, como el que se utilizan en los quads, un IMAX, un ISDT, etcétera, podrían cargar esta batería en una hora o menos. Así que es buena idea que si van a entrar en el mundo de los autos de radio control, tengan un cargador de pilas lipo, ¿ok? Pero bueno, tenemos nuestro cargador disponible, así que está muy bien que venga con él. Además, la batería nos va a durar unos 20 minutos funcionando en el carrito, así que es bastante tiempo. Así que vamos a regresarla a su lugar y vamos a revisar algo que es bien importante en estos carros, y eso es la suspensión. El sistema de suspensión de estos autos de control remoto funciona como la suspensión de un auto de verdad. Utiliza resortes para regresar a su sitio y además un amortiguador que en su interior lleva aceite, así es como en los autos de verdad, para amortiguar los golpes. Así que ya saben ustedes que me gusta desarmar las cosas. Vamos a quitar un amortiguador. Ya zafamos nuestro amortiguador. Vamos primero a analizar cómo es que funciona la suspensión en nuestro coche. Aquí tenemos una horquilla que viaja hasta nuestra llanta. Entonces esta es la parte de abajo que hace más fuerza y la parte de arriba es una barra que mantiene alineada a nuestra llanta. ¿Lo ven? ¿Ven cómo sube y baja? La barra de atrás es la barra de la dirección que está conectada de este lado para poder hacer girar nuestra llanta y del otro lado va conectada al servo que también va hacia la otra llanta. Y por último, en medio tenemos el eje que lleva la fuerza a la llanta. Tiene una pequeña cruceta de cada lado que permite que pueda seguir girando aunque esté arriba o aunque esté abajo. Es decir, puede seguir girando sin importar en qué posición se encuentre. ¿Lo ven? Ahí está girando. Estoy abajo y si subo,
continúa girando, ¿lo ven? Lo mismo sucede con todas las llantas. Así que una vez entendido cómo es que funciona esta parte, ahora sí, vamos a explorar nuestro amortiguador. Como les decía, el resorte sirve para que la camioneta regrese a su posición o la suspensión. Y tenemos por aquí un pequeño disco que podemos girar, lo cual va a provocar que este resorte se apriete y por lo tanto regrese con más fuerza. Como pueden ver ahí, el regreso es más lento, ¿lo ven? Pero si queremos que sea más rápido, bueno, pues simplemente vamos a girar este disco de aquí para que se apriete más nuestro resorte y entonces tengamos una suspensión mucho más dura, ¿lo ven? Como está regresando más rápido. Ahora, el siguiente punto es la parte interna, que es el amortiguador. Este amortiguador tiene una barra que entra a un sistema que incluye aceite y el aceite se mueve a través de pequeños orificios provocando que sea más lento el movimiento que tiene. Y de hecho, vamos a abrir nuestro amortiguador, a darle vuelta por aquí. Y como pueden ver, nuestro amortiguador en efecto está lleno de aceite, ¿ok? Tiene un sello en la parte de arriba que cuenta con una burbuja de aire, que eso nos ayuda a que también se comprima un poco. Y además, si alcanzan a ver, está lleno un poco de burbujas. Esas burbujas son las que se generan al pasar por los pequeños orificios que suben y bajan. Vamos a ver si los pueden ver. Ahí está la parte superior de nuestro eje. Y bueno, hay un pequeño disco que tiene algunos orificios. Y entonces esos orificios, ahí se alcanza a ver uno de los orificios. ¿Lo ven arriba? Por ahí es en donde pasa el aceite. ¿Lo ven? Y eso provoca que se amortigüe el movimiento, ¿ok? Así que vamos a cerrarlo de nuevo y listo, ahí tenemos nuestro amortiguador. Entonces, así es como funciona nuestro amortiguador, provocando que el aceite absorba los golpes y el resorte nos ayude a regresar a la posición en la que estábamos, también absorbiendo un poco de esos golpes. Es un trabajo en conjunto y así es como funcionan los autos de verdad. Así que tenemos un amortiguador de verdad en nuestro auto de control remoto, ¿ok? Así que lo voy a regresar a su lugar y vamos a seguir explorando. También podemos cambiar el ángulo de nuestros amortiguadores cambiando el orificio en el que se encuentran, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y de esa forma podemos cambiar la altura y el ángulo en el que se encuentran nuestros amortiguadores. Así que si ustedes quieren cambiar la altura de su camioneta, entonces deben de cambiar de posición el tornillo que fija los amortiguadores. Y eso deben de hacerlo en las cuatro ruedas, ¿ok? Eso es bien importante para que la camioneta esté pareja y no pierda tracción. Otra cosa que deben de saber de esta clase de carros de control remoto es que el motor va conectado por medio de engranes, pues hacia las ruedas, pero como son motores tan potentes, necesitan un sistema físico de protección. Así que nuestro motor aquí tiene un pequeño engrane que después alimenta a un engrane más grande como este, y el eje de este engrane es el que alimenta a todas nuestras ruedas. Y este engrane es el secreto para que no se dañen los engranes. ¿Cómo es que funciona? Bueno, cuando la energía del motor llega por acá, esta hace que gire y a su vez el eje manda la fuerza hacia las llantas. ¿Pero qué pasa cuando frenamos de golpe y volvemos a acelerar? Pues eso va desgastando nuestros dientes. Así que esto tiene un sistema de clutch, lo que provoca que si hay mucha fuerza, entonces se va a patinar el engrane en lugar de romperse los dientes. Les muestro, el engrane es de esta forma y después hay un par de placas que van a presión hacia los lados, por aquí, con un pequeño resorte que está por dentro, por ahí se alcanza a ver un poco. Entonces, eso mantiene apretadas a esas placas hacia este engrane. Este es el mismo engrane, pero desarmado. Entonces, vamos a suponer que mi mano es la fuerza del motor y las pinzas son el eje. Entonces, el motor está enviando la fuerza a las llantas, entonces se está girando. Acuérdense, el motor son mis dedos, pero si las llantas están atoradas en el piso y yo hago mucha fuerza, entonces vean cómo se empieza a resbalar. Tengo que hacer mucha fuerza para poder moverlo. Así que de esa forma evito que se barran los dientes y no dañe mis engranes ni mi transmisión, ¿ok? Así que este es un elemento bien, bien importante que viene integrado en esta clase de carros de control remoto. Y ya que estamos hablando de la transmisión, entonces quiero mostrarles cómo es que funciona la transmisión de poder hacia todas las llantas. Como les decía, en este engrane hay un eje que se dirige hacia atrás, hacia un diferencial. Es un diferencial que funciona de la misma forma que los autos de verdad. Seguramente ustedes han visto que si giramos la llanta hacia un lado, la contraria gira hacia el otro. Pero ahí no estamos haciendo girar nuestro eje ni nuestro motor. Ahora, si nosotros fijamos una llanta en el piso y hacemos girar esta, entonces ya estamos haciendo girar el eje y el motor. Tal vez no lo alcancen a ver ahí, pero se pueden dar cuenta porque las llantas de adelante también se están moviendo, ¿lo ven? Entonces, ese mismo eje está conectado por medio de una barra hacia otro diferencial que hace lo mismo que en la parte de atrás. Si fijamos esta llanta al piso,
esta va a girar. Vamos a fijar las dos de atrás. Vean que las de adelante ahora giran al contrario. Pero si atoramos aquella, entonces al querer girar esta, todas intentan girarlo, ¿ven? De hecho no puedo girarla, si trato de girarla, las demás se fuerzan a girar, ¿ok? Vamos a voltearlo para que sea un poco más claro. Si yo giro una rueda, la otra gira al lado contrario. Si la sostengo, entonces ya la fuerza empieza a pasar hacia las llantas de atrás. Y si se fijan, las dos están girando en la misma dirección, porque ya estoy moviendo toda la transmisión. Lo mismo sucede si hago lo mismo con las llantas de atrás, ¿lo ven? Todo depende de la fuerza que esté haciendo nuestra transmisión. Es muy sencillo cómo operan estos diferenciales, así que les voy a dejar por acá arriba unos videos bien claros para que entiendan cómo es que están trabajando. Porque en los autos de control remoto, pues funcionan prácticamente de la misma forma que en los autos de verdad. Así que ya tenemos varios elementos que se utilizan en los autos de verdad. Los amortiguadores, los diferenciales, los cardanes y los clutch. Que en este caso se utiliza de forma diferente a los autos de verdad, pero hace una función similar, ¿ok? Ahora, las llantas sería muy complicado llenarlas de aire. Así que estas llantas van pegadas al eje, pero además en su interior tienen un poco de espuma, lo que hace que tengan un poco de dureza, pero que también sean lo suficientemente flexibles para darnos el agarre que necesitamos allá afuera. Prácticamente todas las llantas en este tipo de camionetas salen con una llave de 7 milímetros. Son tuercas de seguridad, así que se supone que no se van a salir, pero yo les recomiendo que aprieten todas sus tuercas antes de utilizar su camioneta. Y al sacarla, sáquenla con cuidado, porque a veces aquí hay unos pequeños pernos que se nos pueden perder. Como pueden ver, hay una pequeña tuerca. Y si la jalamos, en efecto, vamos a ver que por dentro tiene un pequeño perno, que es el que le está pasando toda la fuerza a la tuerca y de ahí a la llanta. Y aquí hay un pequeño valero, que es donde se está centrando todo nuestro eje. Así que mucho ojo, no vayan a perder ninguna de estas piezas. Solamente lo estoy quitando para mostrárselas. Metemos todo en su lugar. La entrada de todas estas llantas es estándar, así que si a ustedes les gustan otras llantas, pueden cambiarlas, los rines, las llantas, etcétera, porque la entrada es la misma, siempre y cuando la medida sea más o menos la misma. Así que chequen eso bien, porque todas las llantas son intercambiables, ¿ok? Que vamos a meterla en su lugar. Nos aseguramos que embone y la atornillamos. Nuestro control utiliza 4 baterías AA, así que bastante sencillo, vamos a ponérselas. Es un control tradicional de este estilo de carros de control remoto. Tenemos aquí nuestra dirección izquierda y derecha. Tenemos nuestro acelerador cuando lo apretamos. Si lo presionamos al lado contrario se va a frenar, y si soltamos y volvemos a apretar, entonces va a ir en reverse. Ojo con esa parte. Si nosotros aceleramos y queremos ir en reversa luego, tenemos primero que frenar y después volvemos a presionar para que vaya en reversa nuestra camioneta. Por acá arriba tenemos algunos controles que podemos modificar. Para la dirección nosotros podemos cambiar para que sea invertido. Así que si este lado era a la derecha, ahora con este botón, ahora este lado va a ser a la izquierda, ¿ok? Entonces todo depende del gusto que ustedes tengan. Yo estoy acostumbrado a que esté de esta forma para que hacia adelante sea a la derecha y hacia atrás sea a la izquierda, ¿ok? Para el acelerador podemos invertirlo si queremos que acelere hacia arriba y si queremos que frene hacia atrás. Pero lo más normal y lo más común es que siempre acelere apretando hacia atrás, ¿ok? Después tenemos nuestro trim para la dirección, nuestro trim para el acelerador y el rate que queremos darle a nuestra dirección. Pero eso ahorita se los muestro cómo es que funciona. Así que vamos a conectarla. Vamos a abrir nuestra camioneta. Conectamos nuestra batería. Ahora sí, encendemos nuestro radio. Y aquí tenemos un pequeño apagador que vamos a encender. Y entonces nuestra camioneta se va a activar, ¿lo ven? Vamos a dejarlo sin tapa para que se vea mejor. Como podemos ver, el ventilador de nuestro ESC está trabajando, así que procuren que no se detenga ni se cubra con nada. Y vamos a ponerlo en algo alto para que noten primero una cosa. Vamos a revisar la dirección, que es la de acá. Como les decía, si yo giro mi perilla hacia la derecha, mis llantas van a girar hacia la izquierda. Ups, moví ahí el acelerador. Tal vez sea un poco confuso porque lo estamos viendo en video y todo se invierte, pero confíen en mí, si yo lo hago hacia adelante se está girando hacia la derecha para mí, ¿ok? Si ustedes mueven este apagador, recuerden, esta es la derecha. Si mueven el apagador, entonces ahora es el lado contrario, ¿lo ven? Así que yo lo voy a regresar porque me gusta de este lado. Lo mismo va a suceder con este botón para el acelerador. Aquí estamos acelerando, avanza hacia mí. Y si lo cambio, entonces ahora avanza al lado contrario. Pero vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a ver para qué sirve el trim de nuestra dirección. Si yo lo muevo hacia la izquierda, mis llantas o mis ruedas se empiezan a mover un poco. Entonces, si nosotros lo vamos manejando y vemos que empieza a ir chueco, pues vamos a ajustar el trim
para que nuestras llantas estén alineadas en la posición correcta. Así que eso lo vamos a hacer mientras están dando en el piso y ajustamos el trim de nuestro control para que se quede ahí y siempre en el centro regrese a esa posición. ¿Lo ven? Para eso es este trim de aquí. Después tenemos nuestro trim para el acelerador. Si lo hacemos muy arriba, va a empezar a acelerar solo, así que vamos a bajarlo para que justo al principio, vean, ahí está moviendo un poco, entonces vamos a subirlo más, un poco menos. Entonces ahí va a empezar a responderme más pronto, ¿ok? Y este último nos va a servir para la cantidad de movimiento que queremos en nuestras ruedas. Ahí tengo el movimiento máximo, pero si yo lo muevo a la mitad, por ejemplo, las ruedas solo se van a mover un poco, ¿lo ven ahí? Y si lo muevo hacia arriba, se mueven muy, muy poco, aunque yo me mueva a todo el extremo. Así que dependiendo qué estemos haciendo, tal vez una carrera o queremos no dar vueltas tan cerradas para que no se nos voltee, este rate de la dirección nos va a ayudar a limitar el movimiento que tenemos con nuestro control de dirección, ¿ok? Así que ahí están todos los controles. Como pueden ver, si acelero, pues ahí están girando todas mis ruedas. Si yo sostengo una, las otras cuatro van a girar, ¿lo ven? Y si sostengo dos, entonces todas van a tratar de girar para pues poder salir de la situación en la que se encuentre. Pero si una está sostenida, las otras van a girar. O si sostengo una de adelante y una de atrás, las otras dos van a girar, ¿ok? Pero ya hablamos mucho de este pequeñín, así que vamos a salir a probarlo. Muy bien, señores, vamos a platicar un poco sobre qué me parece esta camioneta. Lo primero que deben de saber es que esta camioneta sirve para entrar en el mundo del radiocontrol, en los autos de control remoto. Prácticamente todos estos carritos de grado de hobby están construidos de la misma forma. La diferencia con esta camioneta es que el chasis está hecho de plástico. En algunas más costosas o avanzadas el chasis es de metal y tienden a tener más piezas de metal, aunque aquí los ejes y las terminales sí son de metal, así que eso está súper bien. Y mi primera recomendación es, si la compran, aprieten muy bien las llantas o cambien las tuercas de seguridad por unas con un perfil más bajo, porque estas son tan altas que la parte de plástico de la tuerca que debe de agarrar para no salirse simplemente no agarra. Entonces o le ponen Loctite o consiguen otras tuercas porque se van a salir. Me pasó varias veces. Después de eso deben de saber que pueden encontrar las piezas para esta camioneta y de hecho hay muchas partes que son intercambiables entre otras marcas. Pueden conseguir llantas de diferentes marcas, amortiguadores de diferentes marcas, los muelles, etcétera. Solamente deben de cuidar que sean las mismas medidas. Tal vez el diseño cambie un poco, pero mientras sea la misma medida, le va a entrar esta camioneta sin problemas y vamos a poder cambiar casi todo por mejores piezas. Ahora que si no, solamente la quieren utilizar para divertirse, creo que está así súper bien porque el precio no es tan elevado como una de hobby, así que creo que es una buena opción. Si es un poco más costosa, pero de nuevo, hay muchos carros de control remoto que son juguetes completamente, que están al mismo precio o que son mucho más costosos y que no tienen ni la potencia ni la resistencia que tiene esta camioneta. Así que si les gusta, la van a poder encontrar ahí abajo en la descripción. Y pues bueno, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Recuerden que esto es Drompedia y nos vemos en la próxima.